Ahora sí que se me terminó el sueño de poder dibujar el programa de los dibus. ¿Quién es? Hola. Sí. Alguien que me busca a la puerta del canal. No, no, yo hoy no estoy para nadie. ¿Cómo? ¿Alguien que dice tener noticias del Dibu? ¿Y pero qué espera para hacerlo pasar? Necesito tomar. Servido. ¿Volviste? Sí. Volví para hacer otra vez tu guardián. A partir de este momento solamente vos me puedes ver. Y esta vez va a ser para siempre. Te lo juro. Estoy muy contenta de que has vuelto. ¡Los ángeles no se pueden enamorar! Bueno. Tranquila. ¿Qué tranquila, pasa? Tranquila. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, yo también quiero tomar algo. ¿Qué pasa? Yo pregunté en la puerta del canal quién estaba con el programa de los Dibus. Me dijeron que era usted. Sí, soy yo. Bueno, decime, ¿dónde está el Dibu? ¿Qué sabes? Que se escapó de la tele y que andaba por la calle como si fuera una persona. ¿Y cómo sabes tanto? Eso qué importa. Bueno, a ver, ya que sabes tanto, decime dónde está el Dibu. Acá. En un disquete. ¿No me cree? Bueno. No, está bien, sí, te creo. Siéntate. Bueno, si tiene una compu, le puedo hacer una demostración. Bueno, cuando se va a hacer esta gente, lo nuestro. ¿La pala? ¡No, Buggy, hazlo! Ave María purísima. Esto es cosa más andinga. ¡Por favor! ¡Ayúdame! Ahí viene. ¡Sácame de acá! ¡Es él! Pará, nene, ¿qué haces? ¿No ves que quiero seguir viéndolo? ¿Usted quería saber si estaba acá? Sí. Bueno, yo ya se lo mostré. Si quiere quedárselo, es suyo. Pero claro que quiero. Pero me tiene que dar algo a cambio. Ah, claro, qué tarado que soy. Me había olvidado que eras un chico. Disculpame, toma. ¿Qué es eso? ¿Un chocolate? ¿Un chocolate? Sí, pero todo para vos, ¿eh? No, a mí no me va a arreglar con un chocolate. ¿No? Yo quiero plata. ¿Plata? Sí, efectivo y en dólares. ¿Dólares? Cómo vienen los pibes hoy en día, ¿eh? Pensar que en mi época con un chocolate me sacan cualquier cosa. Con esa cara. Bueno, ¿me va a pagar o no? Sí, ya te pago, sí. Gracias. Yo soy Buggy. Yo la verdad no me acuerdo ni cómo me llamo. ¿Querés ayudar? ¿Y ya que estamos? Tenés que borrar la deja. ¿Y con qué querés que te borre? ¿Con una goma? Sí. ¿Y de dónde yo consigo una goma ahora? No pega. Chatarra, decime algo. Dame alguna señal. Yo... Sí, dale, seguí. Vos sos buen pibe. Sí, pero ¿por qué me preguntas esto ahora? Porque solamente un buen pibe me puede ayudar. Me costaste bastante caro, pero ahora sos mío y no te vas a escapar, Dibu. Yo a vos te hago volver a la tele y me salvo. ¡Yo! Ahora sí que no te me vas a escapar más, vos. ¡Toma! ¡Despacio! ¡Me podía poner a mí también! Tranquila, baby. Soy un maestro para borrarme. Si no, pregúntale a mi Germu. Listo. La reja no está más. ¡Soy libre! ¡Ah! ¡Gracias! Cuando se lo cuente a los muchachos de Elbar, van a decir que estoy chupa. ¡Yuhu! ¡Ey! ¡Sorpresa! ¡Ven para acá! Sí, Lucas. ¡A huevo!
¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres mostrar? No hay nada. Los dibujos desaparecieron otra vez, Ángel. Está bien, no tenés problema, yo te voy a ayudar a encontrarlos. Además, tengo el presentimiento, Tomás, de que seguramente alguien ya va a llegar y te va a traer muchas novedades. ¿Mm? Sí, timbre, por favor. Nunca me equivoco. ¿Quién es? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo no creas que vas a arreglar algo dándome un beso vos a mí, ¿eh? ¿Qué te pasa? Ah, ¿qué me pasa? Hice 400 kilómetros porque me enteré por Morales que vas a abandonar, o abandonaste, mejor dicho, el programa de los dibujos. Ay, ese Morales podría callarse la boca, ¿no? No, señor. Él estuvo correctísimo. ¿O vos te olvidás que yo fui el que te recomendó para ese trabajo? No, es imposible olvidarme porque me lo recordás a cada rato, papá. Y siendo la misma chiquilina irresponsable. Papá. Vos no sabés lo que pasó. ¿Por qué no me dejas que te explique? No, yo no quiero escucharte para nada, nada, nada. Lo único que yo quiero es que le pidas disculpas a Morales. No. Es todo. No. Vos volvé a tu trabajo, que es lo que te corresponde. Yo ni voy a volver al trabajo, ni le voy a pedir disculpas a Morales, papá. No lo voy a hacer. ¿Ah, no? Te doy para pensarlo un ratito nomás. Mientras voy y vengo del baño. ¿Entendiste? El baño. ¿Dónde está el baño en esta casa? Pero este departamento tan chico, ¿cómo podés vivir? Ay, esa puerta, papá. Ay, departamentos modernos, Dios santo. Simpatiquísimo tu viejo. Vos callate. Vos no le vas a hacer caso, ¿no? No te metas en mis asuntos de familia, ¿ok? Sí, ese tipo de manera ser tu papá es de tu familia. Sí, ¿ok? Ok, yes. ¿Y lo pensaste? Sí, lo pensé, pero ¿lo no. ¡Ah! ¿Qué es esto? Papá. No, déjame, soltame, que lo hago solo. Ay, Dios. ¿Te estás burlando de mí? Chabón, ¿vendiste al Dibu? Sí. Toma, esto es para vos y esto es para mí. ¿Dólares? ¿Son falsos? No, tarado. Me extraña porque vos nunca compartiste nada conmigo. Esto te lo ganaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gracias a vos descubrí la traición de Tommy y ese dibujo. Gracias, loco. Me lo voy a gastar en los videos. Pará, te voy a dar algo más. No, no, deja yo. Pero no es guita. Quiero que compartamos otra cosa. Te mereces que te cuente lo de mi jefe. ¿Tu jefe? Bueno, toma esto que te va a hacer bien. Pero no voy a volver a trabajar con Morales, papá. Oh, no. Eso lo vamos a ver. No, no lo vamos a ver. ¿Qué es ese animal? ¿Cómo que dijiste? No te estoy hablando a vos, papá. ¿No? ¿Hay otra persona en este cuarto? No. ¿Entonces le dijiste animal a tu padre? No, no te dije animal a vos. Ay, a lo mejor será que me vaya. Ya tendrá noticias mías. No, papá, escúchame una cosa. No te... Nada. Te odio. Sí, pero ¿a quién odias más? ¿A tu papá o a mí? Tiempo. Ahora le mandé un mensaje a mi jefe con la historia de la venta del libro. Disculpa que hagamos maldades. ¿Y nunca lo viste a tu jefe? No, ni me interesa. Mientras me siga mandando los jueguitos para las lecciones del cole... Ahora entiendo por qué te convertiste en el mejor alumno del grado. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Bueno, antes no confiaba demasiado en vos. Pero ahora me salvaste con lo de Tommy, ¿no? Puedo confiar. A ver cuando me dejás jugar estos jueguitos que aprendés sin estudiar. Ahora mismo. ¿Ahora? Sí. A ver... Ahora. Ya está. Pensá un poco y vas a ver que te sabes todas las lecciones de mañana. Sí. Y sin haber estudiado nada. Esto mata, chabón. ¿A quién se le puede ocurrir robar unos dibujos? ¡Dibu! ¡Hola! ¡Buggy! ¡Vamos todavía! Le voy a avisar a Tommy que llegaron, ¿eh? ¿Y? ¿Me vas a dejar salir o voy a seguir acá como un preso? No vine a liberarte. Te trajeron este sobre. Y además, un amiguito vino a verte. Bueno, decile que pase. Muy bien.
Tomás, quédate tranquilo que los dibujos ya están en casa y muy bien. Beto, chau. ¡Vamos! Hola. ¿Qué haces vos acá? ¡Andate! Vengo a hablarte de chatarra. ¿Chatarra? ¿Y vos cómo lo conocés? Bueno, Matías lo tenía Dibu y Chatarra fue a salvarlo. Sí, sí, yo lo mandé a lo de Matías. Bueno, Chatarra está herido y vos sos el único que lo podés ayudar. Tommy. ¿Y Chatarra te dijo cómo se puede hacer para salvarlo? Me dijo que salió de un juego. Sí, un invento de mi tío. Sí, y que en ese juego había unos malos que lo atacaban. Y que le tiraban unos rayos, y a medida que le tiraban esos rayos, él iba perdiendo la energía. Sí. Y el que estaba jugando necesitaba buscar algo para recuperar la energía. Ah, sí, ya sé. Un botiquín de primeros auxilios con una cruz roja. Eso aparece siempre en el juego. Claro, él me dijo que para curarse necesitaba ese botiquín. ¿Pero justo ese botiquín? Mira, necesitamos hacerlo en grande y sacarlo de la compu. ¿Pero cómo se hace para sacarlo de la compu? Él me dijo que lo podía sacar. Está bien, supongamos que él lo puede hacer, ¿no? ¿Pero quién hace el botiquín? Él me dijo que vos lo podías hacer. ¿Yo? Mi tío me enseñó un par de cosas, pero no, el único que lo puede hacer bien es él. No, tu tío no, Chatarra no quiere que lo sepa. ¿Pero por qué? Y mira, no quiere que se entere que salió del juego y que lo vea. Pero este Chatarra es un cabeza dura. Mira, Tommy, yo acá lo único que quiero es que Chatarra esté bien. Por fin, me copé ese robot. Sí, lo tenemos que salvar. Yo no puedo seguir encerrado acá. Buji, no me tires ese chupete al piso, se ensucia. A ver, vas a abrir la boquita, vas a tomar el chupete y te vas a dormir. ¿Eh? A dormir. Bien. Sí me gusta, mi amor. Ay, ¿qué decís? Tu viejo se merecía mucho más de lo que yo le hice. Sí, puede ser, pero yo no lo puedo odiar. Es mi papá, ¿entendés? Y bueno, déjame que lo odie yo, si no tiene nada que ver conmigo. Vos tampoco lo puedes odiar porque vos sos un ángel. Ay, callate, ¿qué tiene que...? ¿Sabes que tenés razón? Uy. ¿A dónde vas? Me llama. Ángel, no, no te podés ir otra vez. Ángel, por favor, no me dejes sola. Ay, hola, Ángel. No, ¿qué Ángel? Soy Beto. Aunque cuando quiero suelo ser un ángel. Ah, Beto, discúlpame, estaba esperando un llamado. ¿Qué pasa? ¿Quién está llorando? Llegaron los dibujos, Vero. ¿Los dos? Sí, los dos. Pero desde que llegó Buji no para de llorar. ¿Qué hago? Ay, pobrecita. Sí, pobrecita, pero ¿qué hago? ¿Por qué no te podés venir a darme una mano? Sí, 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 voy para allá. Dale, te espero, ¿eh? Chau. Chau, hasta luego. ¡Tío! No está. Tengo que armar ese botiquín para salvar a Chatarra. Pregunta. Está bien, señor, ya sé por qué me mandó a llamar. Los ángeles no podemos odiar. Bueno, una vez, me zarpé. Así es, tengo que volver a castigarte, ángel. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Me va a quitar otra vez la... ¿Cómo era? ¿La memoria? No. ¿Y qué, me va a dejar de Verónica? No, tampoco, te voy a aplicar el castigo número 10.544. No. No, por favor, ese no. No, sí, no, sí, no, por favor, no. Volverás a lo de Verónica convertido en eso. No. No. No, no, no puedo. Es imposible que pueda armar ese botiquín. Es
a dormir? Toda una madre, ¿eh? No es para tanto. Bah, lograste en 2 minutos lo que no logré en 5 horas. Bueno. No, no, es así. Sí, me vas a hacer poner colorada. Cuando a uno lo adulan, hay que bancársela. Está bien, pero estoy un poco preocupada, en realidad, por Buji. ¿Por qué? Porque es muy chiquitita, le pasaron muchas cosas últimamente. La secuestraron, se fue del programa. Pobrecita, es mucho, la verdad, pobrecita. Sí. Yo creo que está necesitando cosas de bebé, ¿no? ¿Y cómo qué? Y juguetes. ¿Te parece juguetes? Sí. ¡Ati, a Buji, mi juguete! Acertaste. Yo estoy con algunos problemas. ¿Vos podrías ir a comprarle? Sí, de una, sí, un jueguito, algo. Sí, algo para nena. Sí. Fácil. Sí, 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 todo bien. Bueno, ¿cualquier cosa me llamás? Ahora, ¿los problemas son serios, no? No. Ah, bueno. Yo tranquilo. Chao. Gracias, ¿eh? No, por favor. Chao. Ayudar a salvar a la chatarra. Llegó, ¿cómo le digo? ¡Ay, qué es esto! Sácate los anteojos, flaca. No, yo me estoy volviendo loca, yo estoy sin retorno. Esto no puede ser. ¿Qué? Soy yo, Vero. ¿Ángel? Sí. Ángel, ¿dónde estás? ¡Ay, no te escondas, Ángel! Decime, ¿qué es esto? Soy yo, Vero. Volví, pero como un bebé. ¿Qué? Sí. ¿Sos vos? Sí, Vero. Me castigaron por odiar a tu papá, ¿te acordás? Ay, Ángel, te lo dije. Sí. ¿Vos? Tarde. ¿Vos me entendés a mí? Sí, te entiendo. ¿Y vos me escuchás a mí? Yo, sí. Yo te escucho, pero en mi mente, porque vos no estás hablando. Bueno, sí. Mientras yo sea un bebé, solamente vos me vas a poder escuchar. Y en tus pensamientos. ¿Y vas a estar mucho tiempo así? Hasta que el Señor me levante el castigo. Vero. Pobrecito. ¿Te puedo pedir algo? Sí. Todo me parece tan grande. Me hace supa. ¿Te parece, Ángel? Bueno, ¿eh? Bueno, dale. No dudes. ¿Qué te pasa? Dale. Agarra. ¡Ay! ¿Así? ¡Así! ¡Ay, gracias! ¿Cambiaste los muebles de lugar? Se ve todo mucho más grande cuando uno es chiquito. Pobrecito, Ángel, qué castigo horrible. Sí, tengo vergüenza, pero no puedo mirarte. Papá, qué horror. Tengo mucha vergüenza, pero te quiero pedir algo más. ¿Qué pasa? Uy, me agarran cosas que son como muy de bebé y yo no quiero dejarme. Porque yo ya soy un grande, ¿viste? No puedo ponerme con esas tonterías. Ay, me agarra. No, tengo que contener. Bueno, voy a llorar. Ahora vamos a buscar a Fabi, que se quedó en mi casa cubriéndome. Él no puede llevar esta chatarra. ¡Fabi! Sí, escóndete. ¿Se puede confiar en Fabi? Sí, yo creo que sí. Él es un buen pibe. ¡Fabi! Tu viejo me descubrió. Está como loco buscándote. No. ¡Fabi! ¿Dónde está chatarra? Bueno, ¿qué pasó? Todo bien. La próxima vez pedime, Ángel. ¿Eh? Sí, si me acuerdo a tiempo. Sí, hay algo que tenés que entender también de mi nueva situación, Mero. ¿Qué? Así, ¿cómo te puedo decir? Como bebé, yo ya no soy más un guardián. ¿No? No soy más tu ángel guardián. Y aparte, soy visible para cualquiera que entre. ¿Para cualquiera? Que entre. ¡Hola, Mero! ¡Ay, papá!
Ay, papá, podrías golpear o tocar el timbre antes de entrar, ¿no? Bueno, pero en tu casa no hace falta que yo golpee. No, sí, hace falta. ¿Qué es este bebé? ¿Es tuyo? ¿Sí? Sí. Claro. ¿Cómo no me enteré que habías tenido un bebé? ¿No? Y bueno, papá, es normal. Vos en general no te enterás de nada de lo que pasa en mi vida, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Me querés hacer creer que fracasé como padre yo? Bueno, vos sabrás. No sé, sacás tus conclusiones. Andate, como haces siempre, o quédate y trata de entender. Te guste o no, yo voy a entrar. Pero entrá, pero que no hay nada. Entrá, todos estos juguetes acá. Te dije que no había nadie. ¿Te lastimaste? Ay, no. Dale, subí. Es igualito a vos, ¿eh? Sí, sí, se parece. Sí, la verdad es que tenés razón. Sí. ¿Te gusta? Sí, es agradable. Agradable, papá. Bueno, lindo. Qué cosa más linda. Qué pavote que sos. Vamos, abuelo. Agarre, nieto. Bueno, a ver. Con el abuelito. No, Vero, este no, me va a tirar, me va a soltar. A ver. Dame la pelota. Vamos sentando acá con el abuelito. La pelota, dámela. Me parece que me odia a mí, ¿eh? No, papá. Sí, Ángel es incapaz de odiar a nadie. ¿Ángel se llama? Pero qué lindo nombre. Además que justo, porque parece un angelito. Qué perceptivo, viejo. Sí, es lindo verte así con un bebé en brazos, ¿eh? ¿Sí? Pero no creas que yo esté de acuerdo con lo que pasó, ¿no? Bueno, tampoco lo hice para que vos estés de acuerdo, papá. ¿Y dónde está el padre? ¿Qué haces, viejo? Porque habrá un padre, me imagino, ¿no? Nena, porque si no hay un padre, toma. Me voy a poner muy nervioso yo, ¿eh? Pero papá, claro que hay un padre. ¿Cómo no va a haber un padre? ¿Ah, sí? Bueno, ¿y quién es? ¿Lo conozco? Es mi marido. ¿Qué decís? ¿Tu marido? Obvio. Ay, ¿quién será mi viejo? ¿Yo? Yo puedo tranquilamente ir a buscar a Tommy. Ay, mi cintura. Tranquilo. Ay, quiero a Tom. Mí. Bueno. Estos dolores son así, ¿eh? Relájate, ¿eh? Quiero a Tommy, yo mismo lo voy a ir a buscar. Vos no podés moverte, te quedás ahí. Qué cosa bárbara, che, ahora vengo. Buggy, ¿está Tommy aquí? No está Tommy. No, espera, ahora no puedo. Tengo que hablar. ¿Qué? Sí, pará un segundito, tengo que hablar a la casa. Esto es importante, Buggy. Tengo que decirle lo del padre. Bueno, ahora va. Toma, juega con. No, esto. Dale, atendé. Bueno, toma. No, esto no. Toma. Encima no atiende nadie ahora. Bueno, voy al baño y enseguida vamos a ver al padre de la criatura, ¿eh? No, papá, me parece que no es el momento. Son demasiadas emociones juntas. Dejá las emociones ahora, por favor, dejá las emociones. Yo voy al baño. Papá, vos sos muy violento. No podés hacer una locura. Pero por favor, querida, yo no hago ninguna locura, nena. Después profundizamos todo esto. Ahora quiero ver al padre de la criatura, pero tengo que ir al baño. Para, papá. Para. Bueno, está bien, tenés razón. Tenés razón, hija. Yo siempre fui un padre que no se ocupó de su hija. Fui un egoísta toda la vida. Pero ahora quiero cambiar, ¿entendés? Ahora quiero saber todo de tu vida. Nena mía. Ahora está tu padre acá, que te va a proteger. Pero primero voy al baño porque yo no puedo más. Decime, ¿cómo se llama el padre de la criatura? Beto. Beto, bárbaro. Voy al baño y lo vemos a Beto. Ay. Es la primera vez en mucho tiempo que mi papá me da un beso y que me dice que me va a proteger. ¿Podés entenderlo? Sí, me estoy haciendo dormido para que no me levanten de vuelta. Lo que no entiendo, Vero, es cómo vas a hacer para zafar de esta. Encima lo mandaste en cana a Beto. ¿Pero qué importa eso ahora? Lo que importa es que gracias a esta confusión estoy conociendo el costado humano de mi papá. Ay, cuando se entere de que le mentiste, vaya a conocer su lado asesino.
Ay, le tengo que avisar a Neto que no atienda la puerta cuando vayamos. Después veo cómo arreglo todo esto, qué sé yo. Dale, Tomás, atendé. Estoy ocupado. Ay, sigue ocupado. Uf. Ahí sale el viejo. Bueno, Lina. Ahora vamos a verlo. ¿Ha visto? Para, papá, si no hay niño. Bueno, una más, no importa. Le vamos a hacer. No tenemos tiempo, no. Vamos a llevar a la criatura y así lo vemos alto. Va, va, llevémosla, llevémosla. Va. Y ahora no puedo. Mira, te voy a explicar una cosita, yo sé que vos lo vas a entender. Yo ahora me tengo que ir un ratito a ver si encuentro a Tommy, ¿ok? Para ver si puedes zafar con el padre. Vos lo que tenés que hacer es prometerme que no vas a hacer ningún lío y cuidarme el lugar, ¿sí? Yo, mira, palabra de honor, ¿vos confías en mí? Bueno, yo te voy a comprar un montón de juguetes y vamos a jugar juntos, ¿sí? Pero ahora me tengo que ir. ¿Puede ser? Sí. Bueno, Buji es una buena nena, ¿sí? Te quiero, chao. No, no, chatarra. Aunque quiera, no puedo. Vos me tenés que dejar que se lo diga a Beto. Él es el único que te puede salvar. Beto, no. ¿Por qué, chatarra? Eso no se los puedo decir. Es un problema entre Beto y yo. ¿A qué le pegué? No hay caso, no atiende nadie acá. No, bueno, no hay nadie. No hay nadie. Otro día. No, otro día no, no, no. Yo quiero conocer al padre de mi nieto, de esta cosita tan hermosa. Otro día, ay, viejo. Qué rico. Además, vos y él me tienen que decir por qué no viven juntos, ¿eh? Ay. Papá, yo creo que esto está llegando muy lejos. Te voy a decir la verdad. No, no, la verdad no me la digas. Por favor, no me la digas. ¿Qué? ¿Están separados? No, no, nada que ver. No, no es eso, papá. Para, pero no, 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 querida. No, papá. Decímelo, por favor. Ay, un taxi. Sí, pero no hay nadie. No importa. Quiero conocer la casa del padre de mi nieto. Nada más. Vámonos en ese taxi, Vero. No, adentro no. ¿Papá? No, Vero. Vero, tomemos el taxi. Vero. No está. ¿Qué voy a hacer? Tomás, ¿qué? ¿Dónde está Beto? No sé, pensé que estaba acá. No, no está acá. ¿Es tuyo el bebé que está arriba? Sí, es mío. Ah, no, porque se quedó jugando con Dibu. Ah, escúchame, yo lo dejé arriba porque quería encontrar a Beto, porque necesito hablar con él, ¿entendés? Porque le mentí a mi papá y estoy metida en un lío, Tomás. Sí, no soy la única. Yo también le mentí a mi papá. Sí, pero tu papá no está arriba pensando que es el abuelo de un nieto que no es mi hijo y que además viene a ver al yerno que no está y que no es su yerno. Es muy infantil lo tuyo. Buenas tardes. ¿Qué es? Usted debe ser el padre de la criatura, ¿no? ¿Usted sabe dónde está? Claro, sí, por su abajo. Quiero verlo. No, no, un momentito. Primero me va a decir qué pasó entre usted y la madre. ¿La madre? Sí, sí, yo no como vidrio. Últimamente ustedes no han andado muy bien, ¿no? ¿Y qué le parece también con esa loca? ¿Qué? ¿Qué? Es una loca. Me dejó solo con el hijo y se fue con otro. No hable así de mi hija. ¿Su hija? Sí, señor. Escúcheme, yo conozco muy bien al padre de ella y usted no es, no mienta. Yo soy el padre, señor. Lo que pasa es que no me ocupé mucho de ella en estos tiempos y, bueno, ahora me he enterado de cosas que posiblemente por esa razón a lo mejor ella le ha presentado a otro tipo como padre a usted. ¿Sabe que le creo? ¿Sabe que le creo? Usted no tiene pinta de mentiroso y la verdad es que ella es tan loca capaz que inventó... ¿Para qué me importa a mí de mi exmujer ahora? ¿Cómo? ¿Separados están? ¿Y qué le parece? ¿Están mejor esa loca? Mire, usted puede ser el padre, pero yo sigo insistiendo que ella es una loca. ¡Papá! ¡Uy, Tommy! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uy, Tommy! ¿Cómo, papá? ¿Es su hijo? Sí, él es mi hijo. Saluda a tu abuelo. No, no, este no es mi abuelo. Él dice que es tu abuelo. ¿Pero cuántos hijos tiene mi hija? Escúcheme, mi exmujer tuvo un solo hijo. No estaría tan seguro. ¡Tommy!
Tommy. Beto. Bien. Che, te busqué por todos lados. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Vos sos el padre de la criatura? ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. ¿Vos entonces quién? No, paren, paren. Mi papá es él. Y yo no soy ninguna criatura. No me refiero a vos, sino al otro hijo. No, paren, yo no tengo ningún hijo, ¿No lo querés reconocer? ¿Qué? Tranquila, nena, tranquila, tranquila. No lo quiere reconocer. Dice, pero yo se lo voy a hacer reconocer a él. Pero nosotros tuvimos un hijo. Pero vos no me dijiste que tenías un hijo. Es que yo recién me entero. Y yo te voy a refrescar la memoria, vos. Para, papá. No, para, Pachín. Pero ahora lo vas a defender. Para, papá. Para, Pachín. Yo no tengo ningún hijo. Bueno, ¿y de quién es? Mío no es, No es de nadie. ¿Es huérfano? No, es mi ángel de la guarda, que por odiarte lo convirtieron en bebé, ¿entendés? Busca otra excusa. No es una excusa, papá, es la verdad. Yo pensé que a lo mejor esto de alguna manera nos acercaba, pero veo que no. Perdónenme todos, No, pará, Beto. Para, Beto. ¡Pare, señor! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Ah, no tiene hijos! Yo pensé que era mi mami. Dibu, ¿qué viniste a hacer? Quiero saber la verdad, chatarra. Dibu, vos sos mi gran amigo. A vos solo me atrevo a contártela. Perdóname. Por favor. Me encontré en una situación muy complicada y la primera persona que se me ocurrió fuiste vos. No hay problema. ¿Qué pasó con tu hijo al final? Bueno, primero se ofendió, después entendió que estaba equivocado, así que, no sé, a lo mejor esto sirve para acercarnos un poquito. Lo que sí creo es que tenés que hablar con Buji, porque ella piensa que, acordate, vos dijiste, yo no tengo hijos, y ella piensa que vos sos su madre, sí o sí, ante todo. Ah, sí. Ok, sí. ¿El pibe quién es? Es el hijo de una amiga. Ah. Ok, porque hasta el día de la fecha, que yo sepa, yo no tengo hijos, en absoluto. ¡Beto! ¿Qué haces, Dibu? ¿Cómo va? Vos tenés un hijo. No, ¿qué decís? Me hace quedar mal. ¿Cómo? ¡Claro! En este momento, tu hijo está esperando para que lo salves. Perdón, ¿de qué hijo estás hablando, Dibu? ¡Chatarra! ¿Es tu hijo o no lo creaste? ¡Chatarra! No, chatarra. En realidad es como mi hijo, pero lo que pasa es que un artista cuando crea algo dice, es mi hijo, pero un hijo es otra cosa, es alguien, ¿no? Al cual amás, no sé, te das la vida, ¿entendés? Chatarra es un videojuego, nada más. Yo te voy a demostrar que estás equivocado. Ey, pará, ¿dónde vas? ¡Dibu! Mirá todo lo que me compré con la guita que vos me diste. Ya, te tarado. ¿Qué te pasa? Mi jefe, me mandó un mensaje por la compu. ¿Qué dice? ¿Que me quiere conocer? No. ¿Te acordás que yo le escribí sobre la venta de Dibu? Sí. Bueno, me dijo que necesita a Dibu. Y que si no se lo llevo, no me manda más las lecciones. Loco, justo que me había enganchado yo. No lo puedo creer. Me engañaste, Dibu. Él es el único que te puede ayudar, chatarra. Estás mal de verdad, chatarra. Ya sé, voy a sacar el botiquín del juego. Ahí está, así te puedo curar. No me cures. Los empresarios dijeron que no sirvo para nada. Pero esos empresarios no saben nada, chatarra. Vos sos re groso. O sea, yo te creé a vos, ¿entendés? Estabas en mi cabeza, en mi fantasía. Te voy a curar aunque no quieras. Espera. Hay que apurarse, ¿eh? ¿En serio me querés salvar? Obvio. ¿Cómo no te voy a querer salvar? ¿En serio me querés? Sí. Nada en el mundo. Ah, Abuji necesita demostración. Tranquilo, chatarra, ya está, Estoy bien. Yo creo que ustedes se van a entender muy bien. Portate bien, angelito, ¿eh? Chao. Ay, qué linda, Buji. ¿No tendrás un osito? Listo el botiquín. Me tenés que decir cómo hago para sacarlo ahora. Vos apretá cualquier tecla. Yo hago el resto. ¡Va!
¡Vamos todavía! ¡Lo logró! ¡Rápido! Ahí va, ¿eh? ¡Cada vez tiene menos energía! Dale. ¡Bravo! ¡Zafaste, chatarra! ¿Cómo estás? Mejor que nunca. ¡Esa!